John Kitzhaber concedió una entrevista a Noticias Noroeste donde se les hizo preguntas sobre temas de importancia para la comunidad latina que reside en Oregon. Delia Hernández está con nosotros en los estudios y nos tiene la primera parte de esta exclusiva. Antes que nada, les quiero agradecer a todos los que nos enviaron preguntas para el gobernador. En esta entrevista hablamos sobre varios temas, incluyendo la educación, economía y, claro, la inmigración. Hoy les presentamos las declaraciones que hizo en cuanto a los recortes escolares y la generación de nuevos empleos. El gobernador nos recibió en sus oficinas en Salem y conversó con nosotros para dirigirse a la comunidad latina. Entre los temas de importancia estuvieron los recortes escolares severos que están sufriendo un gran número de escuelas. Tenemos que cambiar la estructura del sistema de las escuelas. Actualmente nuestro modelo financiero está basado en el número de inscripciones en lugar del éxito de nuestros estudiantes. Y si el objetivo es asegurarnos que todos, incluyendo estudiantes latinos, sean exitosos, tenemos que enfocarnos en los recursos que van a crear la mayor diferencia. Como parte de la reforma de educación, es fundamental cambiar este sistema para cuando comencemos a añadir recursos de regreso a nuestras escuelas, sea un sistema que responda a las necesidades y la diversidad del siglo. Entre otras formas de impulsar la educación de estudiantes latinos, sería la aprobación de la medida que permitiría pagar colegiatura estatal a estudiantes indocumentados. Apoyo mucho esta medida. Estos son estudiantes que han vivido en Oregon, se han graduado en nuestro sistema de educación pública. Queremos que obtengan su educación adicional aquí en Oregon. Sabemos que la mayoría de los empleos en el futuro van a requerir al menos un título técnico o diplomado. No sé qué va a suceder en la legislatura, pero si no es aprobada en esta sesión, voy a continuar apoyándola y asegurarme de que se reintroduzca hasta que la pasemos. En cuanto a cómo reparar la economía del estado y generar empleos, el mandatario menciona varios proyectos. Es importante que nos aseguremos que comunidades históricamente con poca representación como latinos tengan acceso directo particularmente a trabajos de obras públicas. Por ejemplo, en cuanto a nuestra iniciativa Cool Schools, que va a modernizar escuelas rurales, queremos asegurarnos que existan acuerdos comunitarios que provean trabajos a nuestros contratistas minoritarios. Otro proyecto es el Columbia River Crossing, que va a generar unos 20.000 empleos. Al igual que las iniciativas verdes, queremos también asegurarnos de ayudar a preparar a nuestras comunidades con las destrezas necesarias para que participen en estas industrias. Y mañana le tendremos la segunda parte de esta entrevista con lo que dijo el gobernador Kitzhaber sobre lo que planea hacer para ayudar a pasar una ley que restablecerá las licencias de conducir a inmigrantes indocumentados, así que no se la vayan a perder. Roxy. Delia, muy buen trabajo con esa exclusiva. Bueno, pues eso solo muestra que el gobernador está ahí pendiente de la comunidad latina, ¿no? Así es.